Al rato te pongo la repetición. ¡Sorpresa! ¡Mi amor! Hija, estás llegando justo a tiempo para iniciar los festejos en grande. Amorcito, mira, está, hicimos tu pastel favorito, taquitos dorados que te encantan. Le hablamos a todo mundo, viene Wendy, todos a festejarte. ¿Qué pasa? Pues está emocionada, mujer. Pues sí, ¿verdad? Pues cómo no estarlo. Tengo que decirles algo. Vamos. ¿Qué hora llega Laura, amor? No ¿qué sé, tardada? No sé. Dije que fuera puntual y... ¡No llega! Esta va a ser la mejor etapa de nuestras vidas. Ya lo sé. Oye, ¿qué te parece si cuando nos graduemos nos vamos a vivir juntos? Ay, ¿cómo crees? Primero tenemos que entrar a la universidad, pues ya podemos buscar un trabajo para... Pues si no, ¿cómo nos ganamos la vida? Ya llegué. Te pasas, te pasas. Ay, ya, no me regañen. Es que mi mamá anda sensible y me echó todo el choro de lo importante que es estar en la uni. Para tener un trabajo digno, ser alguien de bien. Sí, nos estamos durmiendo ya. Pues así yo. Bueno. Bueno, ¿qué? ¿A lo que venimos? Pues sí, a checar. Tan temprano terminó hoy, Antonio. ¿Qué tal, licenciado? ¿Qué tal? ¿Va a ver el partido? Sí, sí, licenciado. Bueno, pero también vamos a ir a festejar hoy los resultados de los exámenes de admisión. Ah, es verdad. Hoy publican los resultados. Sí. Es un día muy importante para muchos jóvenes, ¿eh? También es un día muy importante para mi familia, licenciado. ¿Sabe? Ni Fátima ni yo tuvimos acceso a una educación universitaria. Por eso ahora Angélica es nuestro orgullo. Claro. ¿No sabe? Le costó muchísimo trabajo la prepa, pero estudió mucho para su examen. ¿Y para qué carrera aplicó? Bueno, la verdad, ella quería mercadotecnia. Bueno, esa carrera no la tenemos aquí en la uni. No, licenciado, aplicó para administración. Ah, bueno, bien. Ella sabe que nosotros no teníamos para pagar en una escuela privada y sabe del prestigio que tiene la uni pública. Además de que sus primos todos estudian aquí, sin contar que su madre y yo trabajamos acá. Así que se ha convertido como una tradición, licenciado. Así es. Bueno, pues vamos a estar muy contentos de tenerla acá con nosotros. Igual que estamos contentos con usted. Muchas gracias. Oiga, Antonio, no pensaba venir a trabajar el domingo y olvidé mis llaves en casa. ¿Se puede encargar de cerrar bien mi oficina, por favor? Claro que sí, licenciado. Bueno, gracias. Esté muy bien. No le quita mucho tiempo. No se preocupe, licenciado. Sus órdenes. Hasta luego. Hasta luego. No, mi amor, no. Eso es para el rato, hasta que llegue tu hermana. Ay, ¿no podemos comer tantito? No, es especial para ella. Ay, ojalá le pudiera comprar algo más grande. ¿Como un coche? Bueno, ahorita varios de la universidad ya traen. No podemos comprarle un coche, obviamente. Pero ese pastel le encanta. Así que ve a guardarlo porque si no se te va a antojar. Ándale. ¡Córrele! Ya voy. ¡Vas, amor! ¡Solo faltas tú! Es que no me encuentro. Allá, calma. A ver, ¿cuál es tu número? 21006. No es broma, no me encuentro. Amor, búscalo con calma. Todos están. No me encuentro. A ver, mira, ya sé. Si quieres, déjame y yo lo checo. Es que tú eres muy nerviosa. Ándale, presa. ¿Ya ves? Aquí estás. A ver, y la A... ¿Qué nos tienes que decir, hija? No entré. ¿Cómo? ¿Qué quieres decir? Que no entré. No me aceptaron en la uni, no entré.
mensaje y sonríe. ¿Qué? ¿Nada? No, sigue apagado. Es que no puede ser. Ella me dijo que hizo un muy buen examen. Ya sé, yo creo que no alcanzó los puntos. Y aún así, aunque me contestara, no sé ni qué le voy a decir. Soñábamos con hacer esto juntos. Nosotras también. Es que yo la conozco, es muy inteligente. No sé qué pasó, tal vez se puso nerviosa. Tal vez lo tiene que hacer el próximo año. No sé, Ray. El amigo de mi hermana lleva 3 años intentándolo. Y cada vez que lo hace, no queda. Entonces, no sé, además, ¿qué va a hacer todo un año sin estudiar? No, Wendy, no se angustien por Angélica. Sí, dile a tus papás que les marcamos después. Gracias. ¿Qué vamos a hacer? No sé. Fátima, no se habrán equivocado. Si le pregunto al licenciado David, no, quizá... No, nunca se equivocan en los resultados. La verdad es que no entró y punto. ¿Pero por qué? No sé. A veces pasa. Pudo haber hecho un muy buen examen, pero hay muy poco espacio. 1 de cada 10 entra a la uni, me dijo el licenciado. Pero esas son muy pocas oportunidades. ¿Y ahora qué vamos a hacer? No tenemos dinero para pagar una universidad privada. Pero tampoco quiero que Angélica se quede sin estudiar. Yo quiero un futuro mejor para mi hija. Hola. ¿Qué? ¿Llego muy tarde? Hola, señora Guillermina. No, por favor, Guillermina, no, Pedrito. Me hace sentirme muy vieja. Ay, Pedrito, no, es que me hace sentir muy chiquito. Perfecto, entonces Pedro y Guillermina. Oye, pues vengo a felicitar a tu hermana y a disfrutar de la fiesta. Ah, es que no hay fiesta. Mi hermana no pasó a la uni. Ay, no me digas eso. Sí, ahorita se siente bien feo allá adentro todo, como si alguien se hubiera muerto. No sé. Pues entonces yo creo que mejor me retiro, ¿no? Creo que sea prudente que me quede, pero por favor diles a tus papás que cualquier cosa que necesiten, que me hablen. Y a tu hermana igual. ¿Usted puede hacer que la acepten? En la universidad es que es maestra, entonces la escuchan. No. No va por ahí la cosa. Más bien, lo que quiero que sepa tu hermana, y atención, por favor, es que no se acaba el mundo por no entrar a la uni. Hay otras opciones. ¿Eh? Sí. ¿Te quedó claro? Bueno, ok. Dale estos chocolates, por favor. Y estamos al pendiente, ¿no? Gracias. Ahí me dices, gracias. Mi amor, tenemos que hablar, cariño. ¿Hablar de qué? ¿Que soy una fracasada? No eres una fracasada. Vamos a hablar de qué es lo que vamos a hacer. ¿Hacer de qué? O sea, no entrar a la uni pública y punto. Bueno, vamos a pensar las cosas, mi amor. Vas a tener que estudiar más, prepararte mejor y hacer el examen el año que entra. ¿Y qué quieres que haga un año completo? ¿Picarme los ojos? A ver, Angélica, tu papá y yo no podemos pagarte una universidad privada. No podemos. Así que vas a tener que estudiar más, prepararte mejor y hacer el examen el año que entra y punto. Ok, déjame sola, no quiero hablar con nadie, ¿ok? Ni con Ray. Hija, tienes que hablar con alguien. Qué bueno que viniste. Tenía que hablar contigo. Sí, te traje estas flores. Terminamos, no quiero que me busques, no quiero que te acerques. ¡Vete, vete! ¡Vete! Así como lo oyes, me cortó, me bateó. Bueno, hasta me aventó las flores que le llevé enfrente de sus papás. No, es que no puedo creer que Angélica se haya portado así. Debe estar fatal. Bueno, ¿y yo qué? ¿Y yo qué? Yo también me siento mal. No, te entiendo, Ray, pero está reaccionando así porque está enojada. ¿Y yo qué culpa tengo de que no la hayan aceptado? Yo estuve para ella, la estuve apoyando, estudiamos juntos. No me gustaría ser ella. No sé qué va a hacer ahora. ¿Qué me ves? Nada. Pobre Ray. ¿Qué? Ya supe que lo trataste súper mal. Te vino a traer flores y las aventaste y las rompiste todas. Ay, perdón. Ya las tuvo que tirar mamá. Bueno, no te metas en lo que no te importa.
Oye, te vino a ver la señora Guillermina. Bueno, Guilla sí me dijo que le dijera. Te trajo estos chocolates y había venido a la fiesta. Qué pena. Ahora todo el mundo sabe que soy una fracasada. Oye, no sé por qué todos están así como enojados y tristes, como si se hubiera muerto alguien. Casi, casi. Hubiera preferido eso a no entrar a la uni. No, no inventes. Bueno, perdón. Ya me voy, no le hago bien a nadie. Oye, me dijo Guille que no es el fin del mundo. Pídales en la biblioteca que archiven todo eso lo más pronto posible, por favor. Son todos los títulos de lo que está por llegar. Y Fátima, tráigame un cafecito, por favor, bien cargado, ¿eh? Fue un fin de semana muy largo. Sí, sí. Ah, a propósito, me comentó Antonio que su hija aplicó para administración. Enhorabuena. Bueno, sí, sí hizo el examen, pero no entró. ¿Cómo? Qué pena. Bueno, Fátima, usted más que nadie que me ha escuchado aquí hablar de las estadísticas de esto sabe cuántos jóvenes se quedan fuera. Sí, yo sé que es muy difícil, pero era un orgullo que Angélica estudiara aquí. Veo a todos con los títulos y yo soñaba con que mi hija tuviera uno. Pues sí, lo siento mucho. Licenciado, ¿no habrá manera de volver a revisar el examen? A lo mejor hubo un error. Fátima, usted sabe que en eso no hay errores. Yo sé, pero pues uno siempre está buscando las mejores oportunidades para sus hijos, ¿no? La entiendo. Con permiso. ¿Qué onda, flaca? ¿Por qué tan triste? No estoy de humor, Simón. No, cálmate, yo nada más te quería invitar de fiesta. Yo nunca voy a salir de fiesta contigo, no inventes. Ay, se me olvidaba que no somos compatibles, ¿verdad? No te merezco. Bueno, chiquita, si un día cambias de opinión y te quieres divertir, sabes dónde encontrarme. Sí, claro, de vago, ¿no? Tomando afuera de la tiendita. Pues seré un vago y lo que tú quieras, chiquita. Pero por lo menos no ando con cara de triste entre los árboles. ¿Qué quieres, Laura? ¿Qué te pasa? ¿Por qué me contestas así? ¿Qué tengo que hacer para que entiendas que no quiero hablar contigo? Oye, ¿qué te hice yo? ¿Qué te hizo Ray? Nada. No hicieron nada. ¿No entiende que somos diferentes? Ustedes entraron a la universidad y yo me voy a quedar como fracasada toda mi vida. Entonces, dejen de buscarme y sean felices y exitosos en la vida, ¿ok? Va. Vine a desearte un poco de suerte, aunque sé que casi no la necesitas, pero creo que no está de más, ¿no? Gracias, papá. Estoy muy orgulloso de que vas a entrar a la uni pública y vas a ser alguien en la vida. Bueno, antes tengo que alcanzar todos los puntos. Está difícil, ¿eh? Ah, corazón. Yo conozco a todos los chicos que estudian ahí y estoy seguro de que tú tienes el potencial. Gracias. Te estás poniendo medio ridículo ya. Corazón, yo sé que pues que tú no querías estudiar administración y que te está costando mucho trabajo el cambio de carrera. ¿Qué más hubiera querido yo que tener dinero para pagarte una escuela privada y que le dieras duro a la mercadotecnia? Pero nada. La UNI está muy padre. Administración es una buena carrera. Aparte va a entrar Lau y Ray y eso está increíble. Entonces ya no te preocupes y ya me tengo que ir. Porque si no, no llevo mi examen, ¿ok? Sí. Mucha suerte, mi. Gracias. ¿Puedo pasar? Claro. Ay, mi amor, estoy tan orgullosa de ti. Muchas gracias, mamá. Pero ya me dio un choro, papá, y gracias a ti y a él. Pero ya me tengo que ir porque si no, no llego y no quiero llegar tarde. Ándale, ven, un abrazo. Uy.
Suerte, mijita. No la necesito. Yo sé que no. No necesitaba suerte. Necesitaba un milagro. Pues no. No hay otra opción. Angélica tiene que volver a presentar su examen el año que entra. Punto. ¿Y si no lo logra? Tú y yo trabajamos ahí, sabemos cómo son las cosas. Sabemos que los jóvenes que no logran entrar a la primera, después les cuesta muchísimo trabajo poder acceder. A ver, espera. Digamos que Angélica lo logra a la segunda o a la tercera. ¿De qué edad se va a graduar? Bueno, ¿y entonces qué hacemos? ¿Qué? ¿Que se quede sin título? ¿Como tú? ¿Como yo? No, claro que no. Sabes que no pienso así. Sabes que desde que nació estamos preocupados por su educación. Por eso trabajamos como trabajamos. Por eso nos metimos a trabajar en una universidad pública para por lo menos transmitirle el espíritu del estudio. Pues sí, pero ve cómo son las cosas. No ha sido suficiente. No es suficiente. Pues voy a conseguir otro trabajo. Para poderle pagar la escuela privada a mi hija. ¿Un trabajo de qué? De lo que sea, Fátima. En las noches, en los domingos. Pero por dinero mis hijos no se van a quedar sin estudios. Ni Pedro ni Angélica. A ver, ¿ya viste las colegiaturas? ¿Ya viste? Ni aunque yo consiga otro trabajo, las podríamos pagar, Antonio. ¡No podemos! Entonces, ¿qué hacemos, corazón? ¿Nos damos por vencidos? Ese Pedro, ¿cómo estás? Bien. ¿Qué? ¿Por qué tan solito ahí con tu maquinita? ¿Qué te importa, Simón? Qué genio en tu familia, de veras, ¿eh? De nada, te preguntaba en buena onda porque cualquier gandalla puede llegar y quitártela. Digo, no yo. Tú sabes que tu hermana siempre me ha gustado y yo te veo a ti como mi carnalito. Pero pues sí se me hace mala onda, ¿no? Que alguien te la pueda quitar. Pero bueno, pues ya quedamos como compas. Ahí nos vemos. Simón. Oye, la neta estoy vendiendo la compu. ¿Y eso? Pues estoy tratando de ahorrar para ayudar a mi hermana con lo de la uni. ¿No que iba a entrar a la uni pública? Qué caray, mano. Pues mira, yo te quiero ayudar y traigo un poco de dinero y la neta es que necesito una computadora, así que... ¿Una milpa está bien? Sí, necesito el dinero. Ya no quiero ver a todos peleando ahí en mi casa ni a mi hermana llorar todo el día. No hay bronca, compadre. Ahí está. Ven. Gracias. Pues suerte, cuñado. Ahí nos vemos. Ándale, mi amor, vámonos, vamos a llegar tarde, vente. Sí, déjame terminar de revisar esta... Si te quedas sin trabajo, esto se va a poner peor, vámonos. Ay, Fátima. Suele. Llevo mi héroe. Hijo, tú sí sabes cómo meterte esas páginas de empleos en línea, ¿verdad? Porque sabes lo que anuncian en el periódico cada vez está peor. Antonio, no me angusties a mi niño, por favor. Ay, Fátima, ¿cómo voy a angustiar a Pedro si le encanta estar metido en la compu? ¿A poco no, hijo? Sí. Bueno, pues necesito que me busques una de velador. ¿De velador? Pues de vigilante nocturno, Fátima. A ver, mi amor, ¿a poco crees que con un trabajo de velador vas a poder pagarle la universidad privada a tu hija, por favor? Bueno, pues llevo varios años trabajando en la uni. Creo que con esa experiencia y con una carta de recomendación firmada por el licenciado David, pues igual puedo encontrar algo bueno, corazón. Solo necesito que, hijo, que escribas eso en las páginas de empleos en línea. Antonio, mi amor, estás siendo ridículo. Fátima, tú eres muy negativa, ¿sabes? Lo único que estoy tratando de hacer es buscar una manera de ayudar a mi hija. Yo sé, pero hay que buscar una manera que de verdad funcione, algo que sirva. Mira, ya no tengo la computadora. La vendí para ver si sacaba algo para la Universidad de Angélica. Me dieron esto. Hola, ¿cómo estás? Hola, maestra Guillermina. Te fui a buscar el otro día, el día de tu fiesta. Sí. La fiesta se canceló. Sí, lo sé. Estuve hablando con Pedro y justamente de eso quería yo platicar contigo. No quiero que vayas a pensar que el mundo se acaba porque no entraste a la uni. Pues así parece en mi casa, ¿eh? Lo que pasa es que quizá tus padres no tengan la suficiente información sobre otras opciones. ¿Pero qué opciones? Mis papás no tienen dinero. La única posibilidad de que siguiera estudiando era que entrara a la uni y no entré. Puede que tengas algo de razón.
Pero yo sé de una manera en la que tú puedes estudiar de acuerdo a tus necesidades, de acuerdo a... No hay manera, ¿ok? Eché a perder mi oportunidad, ahora soy una fracasada. Sí, iba a ser el orgullo familiar y ahora soy una vergüenza. No, 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 no. No, sí. Tenme paciencia, escúchame, por favor. Dame la oportunidad de... No, gracias. Angélica. ¿Qué onda? Es un milagro, flaquita. Pues me dijiste que te buscara si quería diversión. Y te juro, necesito un poquito de diversión. ¿Sí? Sí. Pues te tengo algo mejor. Mira. Está con Pepe, ¿no? Me dijo que estaba recaudando dinero para tu universidad privada, ¿no? Algo así mencionó. Le di 1,000 pesos. Es un imbécil. Eran falsos. Oye, es un idiota. ¿Qué te pasa? ¿Por qué? Pues nada más trataba de decirte lo que está haciendo tu hermano. No soy ninguna lacra. Quédate con la compu. Quería hacerte un favor. Mira que Pedro es un buen chamaco. Es bien noble y va a llegar muy lejos. Y bueno, si tú no eres así, ¿qué? ¿Eh? Veme a mí. Yo no fui a ninguna universidad y pues, no me va nada mal. ¿Me ves mal? Le vamos a echar una chela, tranquilo. Presento al chaparro y el avatar. ¿Verdad que te diré? ¿Qué onda? Angélica. Sí la habían visto, ¿no? ¿Qué horas son estas de llegar? ¿Con quién estabas? Con unos amigos. ¿Qué amigos? Porque hablé con Laura y con Ray y no estabas con ellos. Ay, ellos ya no son mis amigos, no tienen nada que ver conmigo. Entonces, ¿qué amigos? ¡Contéstame! ¡No me grites! Hija, por favor. Que no me grites. Sí, está bien, tranquilicémonos, ¿sí? Hoy fue un día muy difícil. Tu hermano vendió la computadora para terminar. Aquí está. ¿Cómo? Sí. Ahí está, ¿qué? El baboso se la vendió a Simón. ¿La computadora? Sí, y él me la regresó. Mira. Pero hay que devolverle su dinero a Simón. El dinero es falso. Pues yo no quiero que te juntes con ese muchachito. Ni trabaja, ni estudia. Es igualito a mí, entonces. No soy mejor que él, mamá. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Pues, bien. Tú sabes, ayer el oso de mis papás. En lugar de que me agradecieran porque les regresé la compu de Pedro, se ponen como locos. Son tus papás, flaca. ¿Cómo quieres que reaccionen? No sé. Yo sí me siento muy culpable, ¿eh? Por... Tenían muchas esperanzas de que entrara a la uni y no. Está muy mal. Digo, tus papás no pueden vivir sus frustraciones en ti. Si ellos no fueron a la uni, pues no es tu problema. ¿Y tú? ¿No tienes planes? Digo, la vida, ¿sabes? ¿No? Yo estoy bien. Me la paso bien. A eso vinimos al mundo. No vinimos a cumplir con los rollos de nadie más. Que cada quien cargue con sus derrotas y sus ilusiones. Yo no soy un fracasado. Yo soy un vividor. Eso no suena muy bien, la verdad. ¿Por qué no? Estamos vivos, ¿no? Sí. Entonces vamos a vivir. ¿Qué haces? Pensé que te gustaba. Tengo a Ray. ¿Cómo que ya no? Me duele. Me duele porque él sí entró a la universidad y yo no. Pero lo quiero. Pues ya se te va a ir olvidando. ¿Te tomas una chelita conmigo, Flaca? ¿Sí? Una y ya. Fuerte. ¿Qué me está pasando? Ya me siento muy mal. ¿Por qué te las tomas tan rápido, eh? Pues te dije que... Dije que no estaba acostumbrada.
¿Quieres vomitar? No, ya. Ya no quiero más vomitar. Ya no quiero vomitar más. Vete ahí, por favor. Por favor. Por favor. No. Por favor. ¿Cómo te voy a llevar a tu casa así, eh? Yo no estaría así si no, si sí hubiera entrado a la uni. ¿Ok? No, te puedo ayudar a que te desquites si quieres. ¿Cómo? No sé, vamos, rompemos los cristales. Pintamos las paredes, nos pasamos de lanza. Yo no soy una vándala. Te ayudo. Yo no soy una vándala, cállate. Tu papá tiene las llaves allá arriba, ¿no? De todo el piso de arriba. Sí, sí, ¿no? Sí las tienes, vigilante. Es un vigilante muy importante y ni así me pudo meter a la universidad. A ver, ven. Ya, carajo, me ven, siento ven, muy mal. Ven, ven. Por favor, ven, tranquila. No, sí. Tengo que ir. ¡Déjame! ¡Déjame! ¡Ya! ¡Ray! ¡Ray, ábreme! ¡Ray! Hola, señora. Vengo a ver a Ray. ¿Qué hacen? Angélica, ¿qué haces aquí? ¿Estás borracha? Me están traicionando, ¿verdad? ¿Qué? Se están acostando, ¿verdad? No, 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 Angélica, ¿qué te pasa? A ver, Angélica, en primera tú fuiste la que terminó conmigo. Laura y yo solo estamos juntando y organizando los papeles que necesitamos presentar antes de entrar a clases. Ah. Están juntando y... y arreglando papeles, los amiguitos universitarios, ¿verdad? Pero claro, a mí me ven la cara de fracasada, ¿verdad? La cara de tonta, estúpida, idiota. Tranquilízate, Angélica. En verdad estás haciendo el ridículo. ¿Pasa algo? ¿Todo bien? No, 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 mamá. De hecho, Angélica ya se iba. No puedo creerlo. No la reconozco. Ni yo. Esta no es la Angélica de la que me enamoré. Me estaban engañando. Me estaban engañando. Me estaban engañando. Flaca. Me estaban engañando. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, nena? Me estaban engañando. ¿Quién te estaba engañando? Mi novio y mi mejor amiga y mi novio. A ver, ven, 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 ven. ¿Qué pasa? ¿Cómo que te estaban engañando? ¿Quién te estaba engañando? ¿A quién viste? ¿Qué viste? Llévame a mi casa. Espérate, ven. Me estaban engañando. No, ¿qué? No, Angélica, es mucho desastre, nada. Por favor, me vas a meter Angélica, en un problema. Angélica. Por favor, flaquita. Uno, yo, déjame, no, así. No, no, ya no quiero. Uno, ¿cómo que no? Sigue la fiesta. Angélica. Ay, qué esconder. Señora, una disculpa, yo nada más la estoy trayendo. Tu se culpa, le pasaron las cucharadas, señora, perdón, en eso serio. Eso no es cierto, mamá. Siéntate. A ver, él me está Flaque. Ayudando. Él me está ayudando. Ah. Él es el único que no me trata como si fuera un fracaso. Él me quiere. ¿Qué tanto tomó? ¡Nada! Varias cervezas. ¿Cómo que? Yo le dije que no, pero creo que está muy triste porque vio a Raya Laura besándose o engañándola, no sé, la verdad. Eso sí es cierto, papá. Deja eso ahí. Ven. Sí se estaban dando unos buenos. Te voy a bañar con agua fría. Te voy a preparar un café con eso. Despacito. Pero se estaban dando unos besos, ¿va? Cuidado. Gracias. Cuidado, Angélica. Yo les ayudo con los vasitos, señor. ¿A los shots? ¿Ma, quieres un shot? No, no. A ver, con cuidado. Están buenos. Vas. Bueno, vamos. Tú puedes, vamos. Hasta luego, señor. Gracias por traerla, con permiso. Angélica, vamos a intentar. Pero me da frío. Oye, mamá. No quiero café. ¿Está bien? Quiero chocolate. Estoy bien, yo no estoy borracha, borracho, mi amigo. A ver. Vamos, 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 enfría, enfría. Órale, Avatar, ven. Agárrame aquí, agárrame.
Cámara, chaparro, métete. ¿Cómo estás, hija? Como si se me hubiera acabado la vida. Pues sí, has tenido una mala racha, definitivamente. ¿Mala? Pésima, diría yo, ¿no? Es que no puedo creer que Lau y Ray me hayan engañado. Hija, ¿estás segura de que eso fue lo que viste? Porque tú ayer estabas muy borracha. Yes. Y cuando uno está borracho, las cosas simplemente no se ven como son. Ay, no sé. Es que desde que no entré a la uni, todo se me vino abajo. No lo ves así. Es muy difícil entrar, esa es la verdad. Casi no hay plazas. La mayoría de los jóvenes se quedan sin lugares. No sé. Es que yo iba a ser orgullo familiar y ahora no soy más que alguien aplastado. Por su familia, sus amigos, está de mi vida. Qué horror. Bueno, ¿me dejas tantito solo? Es que me siento muy mal. Trata de descansar. Me voy a dormir, sí. Gracias. Fátima, ¿no viste mis llaves, maestra? ¿Siempre están ahí? Pues sí, las dejé ahí, pero no están. A lo mejor las dejaste en la uni. Ah, puede ser. ¿Verdad? Vámonos, alguien de aquí al tuyo. Antes de que alguien mal las haga. Oye, papá, antes de que se vayan, les quiero enseñar las cosas que me trajo la señora Guillermo. Hijo, perdón, pero tenemos prisa. Tenemos prisa, mi amor. Vamos al trabajo. ¿El licenciado me mandó llamar? Así es, Antonio. Pase. ¿Pero qué pasó aquí, licenciado? Pues eso es exactamente lo que quiero preguntarle a usted. ¿Qué pasó aquí? Usted es el único que se queda con llaves por la noche. Fátima. Fátima. Sí, maestra. La he andado buscando desde hace días, desde la fiesta de Angélica. Ya sé todo. Estoy enteradísima por medio de Pedro. Platicamos. Y, por cierto, ¿no ha hablado él con ustedes? Le dejé unos folletos. Ay, no, es que ha sido todo muy difícil. Bueno, Angélica llegó borracha la otra vez. Pobrecita. Pues es que está enojada. Yo también la vi hace unos días y es normal, tiene coraje. Tenía todas sus ilusiones puestas en entrar aquí y ahora siente que todos sus sueños se vinieron para abajo. Pero bueno, es solo una etapa de rebeldía. Pues sí, pero no sé cómo sacarla de esa etapa. Lo que ella quiere es estudiar, ¿no? Sí, sí. Bueno, pues hay maneras. Sí, ya le dije, se tiene que preparar mejor, hacer el examen el año que entra. Pero no quiere estudiar administración. ¿Y si le dijera que hay una forma de que estudie la carrera de mercadotecnia, que es lo que de verdad quería y en una universidad privada? Sería maravilloso. Pero nosotros no podemos pagar una universidad privada, no podemos. Tengo un poco de tiempo libre. ¿Me puede acompañar? Pero claro. Venga, vamos. Angélica. Ya, vete. No quiero hablar contigo, neta. No, pero yo sí quiero hablar contigo y Lau también. ¿Qué haces aquí? Angie, estoy muy preocupada por ti. Tú y yo somos las mejores amigas. Además, nunca tendría nada que ver con Ray. Te extraño. Perdón, es que no sé a quién creer. Tienes que creerme a mí. Ray y yo te queremos mucho. Además, pues no puedes dejar que tu mundo se derrumbe. Pues no, porque hay otras posibilidades. A ver, estoy hablando con ella, no contigo. Cállate. Perdón, mira. Yo te quiero muchísimo. Y obviamente amo a Ray. Pero, no sé, últimamente he estado tan mal conmigo misma que lo más fácil es pelearme con todos. Es que no te tienes que pelear con nadie. Sí. ¡Angélica! ¡Ven inmediatamente! ¿Qué pasó, papá? ¿Por qué el grito? Pues porque tu amigo Simón resulta que me robó las llaves maestras de la oficina de la dirección de la uni. ¿Qué? Sí, ayer que te trajo, que te caías de borracha.
aprovechó para robarse las llaves y destruyó la oficina del licenciado David. No te puedo ayudar a que te desquites si quieres. ¿Cómo? No sé, vamos, rompemos los cristales. Pintamos las paredes, nos pasamos de lanza. Yo no soy una vándala. Te ayudo. Yo no soy una vándala, cállate. Tu papá tiene las llaves de allá arriba, ¿no? Todo el piso de arriba. Sí, sí, sí las tienes, vigilante. Es un vigilante muy importante. Y así me pudo meter a la universidad. Me corrieron. Por lo que pasó, estoy fuera de la uni. Mamá, vete, ya le arruiné la vida a todos. No, mi amor, no le arruinaste la vida a nadie. Mamá, ¿cómo que no? Dice que papá perdió su empleo y no entrega la uni pública. ¿Qué más falta que yo haga? Que me escuches. Es una universidad privada y tiene la carrera que tú quieres. Qué bien. Si de por sí es imposible pagar una uni privada, luego que acabo de hacer que corran a papá, es imposible. ¿No qué? ¿No es imposible? ¿Qué? ¿Tenemos que empeñar a Pedro? No, oye, no, oye. O sea, yo llevo días tratándote de explicar lo que la señora Guillermina me dijo. Y bueno, lo que yo investigué, pero te haces la dramática, mira. Híjole. Me siento muy mal por papá. Ay, Dios. Yo voy a declarar a su favor. El licenciado David le tiene mucho aprecio. Y si la policía encuentra al culpable, tu padre va a recuperar su trabajo. Eso es fácil. Estoy segura de que Simón tiene las llaves. Pues yo digo que nos cambiemos en tu casa. ¿La mía? Sí. Como quieran. ¿Qué onda, Ray? ¿Cómo has estado? Bien. Bueno, me da mucho gusto. También hablé el otro día con Lau y me dijo que la uni es súper padre, ¿no? Pues sí, sí, sí está muy padre, pero... ¿Qué? No te creas. La verdad me haces mucha falta. Te extraño. Yo también. Angélica, ¿crees que podríamos volverlo a intentar? Estoy muy clavada en mis estudios y tengo que mantener mi beca. Trabajo después de clase. Pero, pues, si vamos poco a poco, yo creo que sí. Oye, te invito un helado. ¿Quieres? Sí, ¿de chocolate? Va, ¿vamos? Vamos. Te ayudo. Gracias. Fiesta, mi amor. Muy, muy orgullosos que estamos de ti, corazón. Ay, sí. Dame una. Muchísimas gracias. No, yo de ustedes. La verdad es que, pues, gracias por enseñarme que mi vida no había terminado.